motivos. Los medias blancas adornados en negro ganaron 5 veces consecutivas para montarse en el tope del oeste de la Americana. Chopper, right side. Here comes Cora. He's there. Comenzó con Jack McDowell, segundo en el Cy Young del año pasado. Esta vez ganó 6 juegos más pronto que todos los demás lanzadores. Pero es que, ¿cómo se podrá batear esto? Yes, he's gone. Look at that. 1-2-3 for Black Jack. Got him. Gotcha. Got him. McDowell strikes out the side. Good splitter right there. Y Frank Thomas, el fornido muchacho, ha causado todo tipo de malestar a los oponentes del Chicago. Este swing, por ejemplo, fue con 3 en bases. Disfrútenlo. Para un joven bateador especialmente, tiene gran vista y batea por todas partes. Base hit, Frank Thomas. Here comes Cora heading for the plate. Here's the throw by McLemore. He's in there. To have such a great eye, the plate. Tiene gran vista, poder, choca. No había visto algo igual. I just haven't seen a total package like that. Way back. Oh my. You can put it on the board. Yes. A big 2-run homer by the big Herb. Having that combination of his eyes. Tener esa combinación, vista, poder y contacto es increíble. Contact. It's unbelievable. En esto nunca hay demora. Ya les voy a presentar lo que acabo de editar con lo de última hora. Juan Marichal, Don Drysdale y otros del Hall de la Fama como Johnny Bench se unieron en una cena el jueves para recaudar dinero en favor de la biblioteca de Cooperstown. Hubo famosos de otros ambientes. Como el monumento a Lincoln en Washington es parte de la historia nuestra, una de las grandes tradiciones importantes para la experiencia americana. El viernes fue una noche memorable para el novato Jay Gaynor, aquí frente al primer lanzamiento que vio en Grandes Ligas. Fanáticos de Cincinnati lo ovacionaron, aun cuando él es de los Rockies. And the good fans in Cincinnati give him a standing ovation. Jack McDowell en Texas tiró blanqueada de 4 hits frente a los Rangers. Por eso es el primer ganador de 7 juegos este año. El emergente Lance Blankenship apareció frente al Seattle en el cierre del 11º inning. 2 en bases y empatados a 1. Con el lanzador mexicano Armando Reynoso y su primer incogible en las mayores, fue para la calle. That ball's hit deep. That ball is gone. También el primer jonrón por un pitcher de los Rockies. Muchos vienen al béisbol buscando la buena suerte de conseguir de repente una bola de foul ball. Pero sería mejor sin los peligros de muerte, sin los sustos como este que sufre aquí el buen señor. And it's pulled foul out of play, and that'll go into the upper deck. I think that fan's going to get the baseball. If he can find it. He's going to have a lot of rivals getting that ball.
don't you? Oh, there's somebody else. What a bad break. I mean, come on. I'm wearing the New York shirt. I'm the only one in sight, and I don't get the baseball. Y lo que sufre este mozo es nada en comparación con esto a continuación en sitio tan, tan doloroso. He lost the ball, he lost the popcorn, and he's got a bruise on his belly button. And he's lucky he's not singing for the Vienna Boys That's choir. That's true, too. So watch this guy now. He's got it. And he brought his glove. Oh, it's and all there. Oh, no. He was almost a hero for 15 seconds on television. Unos fallan de este modo, pero se puede encontrar más de uno que al fildear merecen el guante de oro. Siente orgullo en presentar todo lo espectacular de las 5 de la fama. Hasta aquí el programa de hoy.